Hola, ¿qué tal? Yo soy Taina, bienvenida una vez más al canal. Hoy vamos a hacer, como ustedes vieron en la introducción, vamos a hacer esta cajita para poner palomitas para una mesa tematizada de unicornio. Esta es una cajita de McDonald's, como lo ven, de papitas fritas. Estas cajitas tú las puedes conseguir, son bastante fáciles, nada difícil. Solamente te vas a McDonald's y dile que te den una cajita. Bueno, ya vamos a empezar con nuestro tutorial. Un besito para todos y muchas gracias. Es algo bastante, bastante fácil de hacer. Así que vamos a empezar, que yo tengo mi lápiz. Y vamos a marcar todo el contorno sin presionar mucho, sin marcar mucho el lápiz. Solamente como por arribita para poder marcar dónde debemos de cortar nuestra cajita. Si te fijas, no estoy apoyando mucho el lápiz para así tener que borrar menos y que no se queden esas líneas muy muy marcadas. Ahí está. Ahora vamos a cortar nuestra cajita. No sé si se puede ver. Entonces vamos a tomar la misma cajita y la vamos a poner por encima para hacer los doblez que tiene la caja. La caja tiene está doblada en algunos lugares, entonces vamos a hacer esa misma marca que tiene la cajita. Es bastante fácil. Pongo la plantilla encima de la que habíamos recortado y voy a hacer esto. Voy a buscar el punto donde está doblada y vamos a hacer lo mismo. Aquí tiene un doblez. Y aquí también vamos a doblar de esta manera. Recuerda lavarte las manos antes de hacer esto si va a utilizar más cartulina blanca, porque entonces si tiene las manos sucias se va a marcar, se va a ver feo. Vamos a doblar la otra pestaña, como estás viendo en el video, que coincidan una con otra. Y vamos a doblar el otro lado de la misma manera. Así. Ya. Entonces, con la pistola de silicón caliente vamos a pegar nuestra cajita. Qué bonita queda. Y ahora vamos a decorarla. Llegó la parte que más me gusta. Y para la decoración vamos a necesitar unas cuantas rositas. A necesitar esta cartulina que tiene como es el brillo. Pero este brillo no se despega. Mira. Este fue el que yo utilicé en el video de los cupcakes de unicornio. Que hubo un comentario. Que si esto se desprendían las escarchas. No, esto es un papel como... Mira, no bota nada, mira. Para hacer las orejitas y también para hacer el cornio o el cuerno del unicornio. Aquí yo tengo unos triangulitos que les voy a decir cuántos centímetros miden. Aquí está el cuerno. Las orejitas y lo que va dentro de la orejita, que va a ser de color dorado. Esto va a ser blanco, esto va a ser blanco y este va a ser centro de color dorado. Vamos a hacer las... Aquí yo tengo mis orejitas. Vamos a cortar este, para que ustedes sepan, este triangulito mide unos 3 centímetros y medio.
Entonces, repasando, tú tienes que tener estas piezas de esta manera. Dos orejitas. Elegir estas tres flores. Para ello voy a utilizar un poquito de silicona caliente. Pego el centro. Comiendo mi papa frita, me puse a pensar, pero con esta cajita yo puedo hacer algo. Puedo hacer algo para el canal y mira, me surgió esa idea, gracias a Dios. Entonces vamos a pegar las orejitas por dentro. De esta manera. Porque si la pegamos por fuera no se va a ver. Bueno, si tú quieres la puedes pegar por fuera y disimular un poquito con las flores. Pero entonces como que va a tapar un poco las orejitas. Por eso la decidí ponerla dentro. Entonces vamos a medir más o menos ahí. Y vamos a poner silicona caliente. Y pegamos. Pegamos de esta manera. Y así como queda nuestra cajita para palomitas tematizada con unicornios. Miren qué bonita, es bastante fácil de hacer. Aquí yo había hecho esta. Lo que te recomiendo es que si la vas a hacer, esta es rosada, mira, si la vas a hacer con palomitas de maíz que contengan aceite, pues se te va a manchar. Lo recomendable es, si tú lo vas a hacer con palomitas de maíz, que es en la máquina, que no se le agrega aceite, entonces no se te va a marcar, pero tú lo puedes hacer de cualquier color, siempre y cuando las palomitas no contengan aceite. Aquí mira, mira, esta es la prueba, esta es rosada y esta es blanca. Bueno, esto fue todo por hoy, yo espero que te haya gustado este tutorial, que es bastante fácil, yo espero que te haya gustado, que me regales un me gusta y deje en los comentarios cuál fue la que más te gustó, si la rosada o la blanca. Un besito y bendiciones. Adiós. Estos unicornios. Y vamos a pegarlo a nuestras botellas. Es algo bastante, bastante sencillo. Aquí yo tengo colorante comestible, de eso que se utiliza para repostería, que sea. Solamente vamos a ponerle una gotica del colorante al agua, solamente un poquito. Y movemos.